infraestructura? Viable o no, el contacto y la gestión la debemos hacer. O sea, esa situación, la negativa de la situación la tendrá que proponer el Ejecutivo Provincial a partir del pedido. O sea, si bien es claro que la tarifa social en la provincia de Chubut no existe, como sí existe en muchas otras provincias, el planteo nos lo debemos hacer y ver a partir de ahí cuál es la posible solución, por lo menos en parte, a este problema. Hay que destacar, digamos, que este es un proyecto iniciado por el grupo de vecinos, en el cual a través de la banca de vecinos hicieron distintos planteos y a partir de ahí, bueno, se les abrió la puerta para crear esta mesa de diálogo y poder empezar a trabajar en un programa, como siempre dijimos, un programa que vaya más allá de la gestión. Que vaya más allá de la gestión, ¿por qué? Porque consideramos que debe ser un programa, como te decía anteriormente, reglamentado y ordenado para que las personas que puedan acceder a él sean justas familias que necesiten de esta colaboración y no sean designadas a dedos por algún secretario de turno. Entonces la idea básicamente es justamente crear algo serio, algo justo. Los vecinos están al tanto de la situación y de hecho cuando tengamos prácticamente cerrado todo lo que es el proyecto, la conferencia de prensa, que me parece que lo amerita, va a estar integrada fundamentalmente por la participación de ellos, ¿no? Claro. Weinger, por momentos estuvo caldeada la reunión, ¿a qué se debían esos ánimos de parte de los vecinos, de Tomás Pinto? No, caldeada no. O sea, es una mesa de diálogo, O sea, los vecinos están afuera, están esperando una respuesta a una situación, a una problemática que están teniendo y que día a día lo ven en la mesa de su vivienda. Después adentro, o sea, son discusiones de trabajo para llegar a buen puerto y a una solución justa, como te decía anteriormente, para poder resolver el problema este. Pero no le gustaron a Pinto por ahí algunas expresiones del intendente de los últimos días, ¿no? Mirá, esas diferencias que pueda llegar a tener, que Tomás las resuelva con Sergio, nosotros estamos en otra situación. O sea, acá hay un problema más amplio, más grande entre Tomás y Sergio que el de Tomás y Sergio. O sea, acá tenemos un grupo importante de familias que si la multiplicamos por lo que es una familia tipo, estamos hablando de alrededor de 2.500, 3.000 personas, a las cuales hoy por hoy les está costando mucho o no pueden llegar al pago de sus servicios y muchas veces tienen que evaluar si pagar un servicio o ir a realizar compras para poder llegar al plato de comida. Por lo tanto, la situación va más allá de un enfrentamiento personal. Como te dije anteriormente, la idea es tener un programa de gobierno para que la Secretaría que lo aplique, que lo implemente y que lo ordene sea justo y vaya más allá de que la gestión de Sergio, que la gestión de quien venga después. En este listado tentativo que hay de beneficiarios, ¿con cuánto dinero debería contarse para arrancar con el programa? No, estamos hablando de eso ahora. Lo que primero que tenemos que hacer es hacer el chequeo final de quiénes son las familias, sí, para tener el número ese que vos me estás preguntando. Desde la Secretaría de Coordinación, Matías va a enviar todo al Sintis, y el Sintis va a hacer un cruce de información que nos van a devolver. Y cuando nos devuelvan eso, vamos a tener el número más cerquita de lo que realmente necesitamos para poder avanzar y darle un cierre a este programa.